Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que marche todo muy bien. Nosotros por aquí, sin mucha novedad en el frente por ahora, porque a partir de ahora sí tenemos novedades. Tenemos entrevistas, tenemos también hoy en el día de hoy una tertulia. Así que vamos, sin más preámbulo, que saben que el tiempo se pasa rapidísimo. En la tele se pasa volando. Cuando vienen los invitados dicen, ya está, ya se acabó. ¿Tanto rollo para esto? Pero esto sí tiene su sustancia y tiene un contenido bastante importante, porque hoy, por ejemplo, vamos a hablar del municipio de Arona. Vamos a hacerlo con la persona que se presenta a la alcaldía por Coalición Canarias, Clary Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clary. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Clary? Muy bien, Clary. Encantada de estar aquí contigo. Un placer que esté por aquí. Clary fue concejala de Servicios Sociales desde el 2007 hasta el 2015. Desde el 2015 al 2019 fue concejala en la oposición y ahí decide, pues no, presentarse a esas elecciones. Y ahora, en este año, sí se presenta a estos comicios. Una decisión de retomar la política, ¿por qué? Clary. Bueno, porque yo realmente, a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado y siempre he sentido ese gusanillo de continuar pues, en ese trabajo. Porque la verdad que en esos años que tú mencionas, del 2007 al 2015... descubrí en la política pues algo maravilloso que consiste básicamente en la capacidad de poder transformar la vida de las personas para hacerlas un poquito más felices. Además que tenía una concejalía que se daba muy a eso, sí, ¿no? Sí. La de servicios sociales, sanidad, consumo, salud pública, son áreas que trabajas directamente con las personas y yo realmente donde encuentro el verdadero sentido de la política es realizando ese trabajo, ¿no? Trabajando pues para ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida, para que pues ayudarlos a sacar adelante a sus problemas, porque las familias tienen muchos problemas de mucha índole, ¿no? Y entonces ahí encontré pues, el sentido que yo creo que tiene la política, es ese, ¿no? Que es estar al lado de las personas. Que se ha desvirtuado a veces en algunos casos, también depende de las concejalías, no es lo mismo llevar una concejalía de Hacienda, por ejemplo, que son los dineros, que lo rige todo, que llevar una cosa de asuntos sociales, de servicios sociales más cercana, ¿no? Que se ven los resultados a lo mejor más inminentes. Y... Sí, se ven de una manera más inminente y al final si te pones a pensar, bueno, ¿en qué consiste esto de la política? Sí. ¿Para qué sirve? ¿No? Y vuelvo y repito la misma idea, yo creo que si no nos dedicamos a trabajar para eso, para que la gente en nuestro municipio tenga mejor calidad de vida, para que cuenten con unos servicios adecuados, para que las madres y los padres encuentren pues unos espacios como son las guarderías públicas que les ayudan a conciliar la vida familiar y laboral, o tantas personas que tenemos familiares a nuestro cargo, personas mayores, dependientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el sentido del trabajo que nosotros hacemos. Uh-huh. Es verdad que Arona es un municipio muy rico, que genera mucha riqueza, estamos hablando del tercer municipio de Tenerife, donde, bueno, eminentemente vivimos el turismo, ¿no? Pero ¿de qué sirve toda esa riqueza si después eso no se lo devuelves tú al pueblo en forma de eso, de calidad de vida, de unos buenos servicios para que este municipio pues salga hacia adelante? Bueno, y ahora se trata de eso, después de 4 años de no estar en la política, ¿se lo proponen y cuál es la reacción? ¿Se lo esperaba? Pues la verdad es que no, la verdad es que... Fue una sorpresa. Fue una enorme sorpresa. Y bueno, yo siempre he estado vinculada con mi partido, siempre lo he seguido y demás, ¿no? Pero la verdad que no me pasó por la cabeza que se me hiciera ese ofrecimiento, que por otro lado para mí es un honor enorme, ¿no? El poder representar a mi partido siendo yo la candidata y bueno, al principio pegué un brinco en la silla donde estaba sentada porque imagínate, yo me tomo muy en serio este trabajo y me hizo mucha ilusión, pero al mismo tiempo también, pues claro... Sabemos también que la política tiene un lado, digamos, un poco menos grato, ¿no? La exposición, el querer, bueno, pues atender a todo el mundo, estar a la altura de lo que de ti se espera, y yo eso me lo tomo muy en serio. Me acerco a la política con muchísimo respeto a lo que significa el ejercicio de un cargo público. Pero bueno, después he hablado con mi familia, con la gente que me quiere, y ver que todos apostaban por mí me apoyaban y me decían, vamos, Clary, que tú puedes, pues nada. Me leí, levanté la cabeza y para adelante. Y desde entonces, pues nada, no he parado de trabajar. Ahora hacemos balance de estos 4 años en los que no ha estado en el ayuntamiento, Clary. Hay bastante crispación, ha habido en el PSOE, ya sabemos, pero antes de comentar eso,
Pues se me acaba de olvidar lo que le iba a decir. Los 4 años esto de crispación, sí, hablaba. Sí, pero era algo muy en concreto. Buah, pues me olvidé. Bueno, sí, sí, ya lo recordé. Es que esto tiene los directos, que uno se olvida, vuelve. En las elecciones anteriores pasaron ustedes, Coalición Canaria, de tener 13 concejales a quedarse con 5 concejales. No, no, esto fue en el 2015. En el 2015, sí, perdón, sí, cuando perdimos 2015, la mayoría absoluta, sí. 15, 16, claro, que ya estamos en el 23. Pasaron de 15, de 13 a 5 concejales. Correcto. Fue un palito grande, sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí, que fue un palo, porque la verdad que veníamos de estar gobernando durante 2 mandatos con mayorías absolutas y bueno, y en ese momento pues el pueblo decidió retirarnos su confianza, cosa que es absolutamente respetable, y apostar pues por otro equipo de trabajo, en este caso por el Partido Socialista, que es el que ha venido gobernando desde el 2015 hasta la actualidad. Sus 8 años. Con todo lo que ha pasado. Eso está ahí. Claro, lo que ha pasado, porque ya de por sí Arona tiene un índice de abstención enorme. Muy grande, enorme. ¿Cree que estas cosas que suceden en el ayuntamiento, estos, vamos a llamarlos, discrepancias políticas, puede afectar más aún a ese índice de abstención tan alto? Hombre, yo el índice de abstención que tiene nuestro municipio a la hora de acudir a votar, creo que es algo que viene siendo una costumbre, ¿no? Siempre ha habido muy baja participación en un municipio como Arona. Date cuenta que es un municipio donde convivimos muchas nacionalidades, donde hay mucha gente, bueno, pues que no siente ese arraigo o esa cercanía hacia la política, y pues simplemente viven y transcurren sus vidas aquí y no participan tanto. Es verdad también que hace falta políticos que estén más preparados, que hablen idiomas, que puedan llegar a esa franja de la población que no se llega, ¿no? Porque también ellos muchas veces, yo el otro día, sin ir más lejos, tuve una reunión con un grupo de vecinos del núcleo de Chayofa, y bueno, en este caso, porque había una persona que me conocía, que era de allí, me pidió eso, pues claro, encantada, yo hablo un poco de inglés, y bueno, eran personas que, bueno, que siempre han presentado quejas, escritos a la ayuntamiento. ¿De qué nacionalidad eran, Clary? Ingleses, la mayoría de ellos, creo que hay como unas 2.000 personas censadas en el núcleo este de Chayofa, ¿no? Ellos nunca se habían sentido escuchados, porque, bueno, aparte que nadie se ha acercado a ellos, pues la barrera del idioma también era un inconveniente a la hora, ¿no?, de ellos poder expresar o de poder proponer pues lo que les interesara, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Estuvimos recorriendo todo el núcleo, estuvieron contándome pues, bueno, los problemas que tenían allí, ¿no?, de seguridad, de coches por la noche que van lanzados, de posibles atropellamientos, de abandono de la parte de lo que es la limpieza del núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una experiencia bastante gratificante para mí, ¿no? Entonces, es verdad que el tema del tipo de población que tenemos en el municipio pues es un factor determinante a la hora de no acudir a votar, ¿no? Porque no se sienten identificados con ninguna fuerza política, porque tampoco ninguna fuerza política se ha acercado, en este caso, a ellos, ¿no? Pero lo que has comentado también, lo que ha ocurrido estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de Arona, yo espero de verdad que en vez de hacer que la gente se quede en su casa sin acudir a votar, pues lo que haga es que, ya sea desde el enfado, desde la decepción, desde el sentimiento de que se les ha tomado el pelo durante estos años, pues desde ahí acudan y voten y elijan la opción que ellos crean que es la más correcta y la que en este momento necesita Arona. Desde su punto de vista, Clary, ¿cuál es la situación actual del municipio? Porque he leído unas declaraciones suyas en las que dice que están en la cola de todo, en oferta de recursos para la atención de personas dependientes, en oferta de vivienda pública, en oferta educativa, formativa para jóvenes, que descuidan la cultura, el patrimonio. ¿Eso es lo que piensa Arona en la actualidad? ¿Qué sí, es lo que pienso y es lo que he vivido. Yo vivo en Arona, soy del barrio de La Camella, nací allí. Y yo vivo allí, mi hija estudia en el Instituto de Cabo Blanco y bueno, y todas mis familias de Arona, ¿no? También tengo una parte que es de La Orotava. Pero bueno, a lo largo de estos 4 años eso lo he visto yo también. Es verdad que hemos tenido una pandemia, al igual que lo han tenido otros municipios que sí han sabido salir adelante. ¿Qué es lo peor, lo que más urge por arreglar? Pues todo. ¿Todo? A ver, todo. ¿Cómo te explico? Yo creo que lo más importante es detectar dónde están los problemas en el propio ayuntamiento, en el consistorio. Como bien has dicho, yo estuve 8 años trabajando dentro, conozco bien la casa por dentro, sé que hay muchas carencias, sé que hay que reforzar áreas, sé que hay que reorganizar otras tantas y demás, porque al final de nada sirve que tú lleves un proyecto con muchos, o sea, un programa con muchos proyectos y ideas y propuestas, si después no somos capaces de ejecutarla porque no tenemos el personal necesario en las áreas, ¿no?
Y entonces yo creo que lo primero, lo más básico, es empezar por la casa, que es el consistorio, ¿no? Y luego, bueno, pues nosotros hemos hecho un programa muy sencillo, un programa real, un programa que no vende obras faraónicas, ni que engaña a la gente, ni mucho menos. Hábleme un poco de él, del programa. Pues el programa nuestro, la idea que subyace en todo él no es otra que la de reconstruir Arona. De reconstruir Arona porque en esta travesía que me ha tocado vivir desde el momento que se me ha nombrado como candidata hasta la actualidad, yo me he pateado todo el municipio. Terminamos justamente el otro día en Chayofa. Empezamos en la zona alta de Arona, que es Túnez, Las Casas, Bento, y de ahí ya tiramos por todo el municipio y acabamos en el núcleo de Chayofa. Y la verdad que es que no encontramos un lugar en donde no haya carencias de todo tipo. Y hablo siempre de lo mismo. Y la gente va a decir, pero es que siempre dices lo mismo, pero es que es la realidad. Yo no puedo dar la espalda a lo que los vecinos y vecinas nos plantean. Estamos hablando de calles sin asfaltar, estamos hablando de que no existe una oferta formativa digna para nuestros jóvenes, estamos hablando de que estamos en centros educativos que están abandonados, estamos hablando de que hay mucha suciedad en las calles, de que el servicio de limpieza no está funcionando como debería de funcionar, estamos hablando de, en general, de todo, de todas las áreas. En este caso servicios sociales, que es la que me toca a mí también. ¿Cómo es posible que una persona que pida cita tarde un mes en que se la atienda? Hablando de una atención que debe de ser inmediata, ¿no? Y bueno, o, por ejemplo, nuestras instalaciones deportivas, que dan pena verlas también. Hace poco también hablamos de la zona donde está la piscina municipal, Jesús Domínguez Grillo, la instalación que tenemos allí y tal. Pues lo mismo, tenemos un polideportivo que cuando llueve, pues aquello se inunda en las galletas también, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar aquí toda la tarde contándote pues todas estas carencias que estamos detectando y que, bueno, que están a simple vista, es palpable. Yo simplemente invito a la gente a que se dé una vuelta, ¿no? La falta de apoyo que hay hacia los pymes, la falta de dinamización comercial, la falta de más plazas de guardería, pero sobre todo, lo que yo recojo son... por parte de la gente es este sentimiento de sentirse estafada, ¿no? Porque el Partido Socialista, desde el año 2015, que fue cuando llegó al gobierno en Arona, con una importante... no tenían la mayoría absoluta, tenían 12 concejales, luego hicieron un pacto con Ciudadanos por Arona, pero después lo revalidaron en el 2019 con 14 concejales. A nadie, absolutamente a nadie, se le podía pasar por la cabeza pues esto, que esto pudiera pasar, ¿no? Un gobierno tan fuerte, ¿no? Con 14 personas con dedicación exclusiva, más creo que 25 cargos de confianza, y que Arona no solo no esté avanzando, sino que, como ellos decían, Arona avanza, Arona avanza, Arona avanza, pero está avanzando hacia el desastre, hacia la desidia más absoluta y hacia el abandono. Esa es la realidad, ¿no? Y esto no es una cosa que yo me esté inventando y que venga aquí a alargar para meterme con el grupo que está gobernando, sino que yo solo me hago eco de lo que estoy recogiendo cada día en mi municipio, por parte de los vecinos, de los empresarios, de los comerciantes, de cualquier persona con la que me cruce, ¿no? Y bueno, y eso también pues me ha animado bastante a seguir luchando con más fuerza y más ganas que nunca, porque yo creo que otra Arona sí que es posible, otra Arona que ya hemos vivido en el pasado, bajo los mandatos de Coalición Canaria. Era una cosa, bueno, ahí está la hemeroteca, el que quiera que entre y que la vea, ¿no? Yo nada más incorporarme, me acuerdo que fue en el 2007 como concejal del área. Creo que en el primer mes estuvimos inaugurando no sé cuántos centros de salud, centros cívicos, espacios de ocio para mayores. Yo tuve la oportunidad también de poner en marcha y de desarrollar el proyecto de la guardería del centro infantil, del Fraile, y así mil cosas. Y en estos últimos 8 años, si te pones a hablar realmente de qué grandes proyectos ha desarrollado el Partido Socialista en este municipio, a mí la verdad que no me viene ninguno a la cabeza. Y si llegaron a ser uno, es alguno que ya venía de atrás, que ya estaba empaquetado, por decirlo de alguna manera, que solamente había que ejecutarlo, estaban los dineros, estaban los proyectos, y ellos solamente tenían que decir que se haga. O sea, proyectos que venían de la época de Coalición Canaria. Y en los últimos 4 años, pues ya todos hemos vivido la novela turca, como digo yo, que nos ha tocado vivir con este rompimiento, con esta... cómo se ha dividido este partido, ¿no? ¿Y qué le parece? Porque eso lo vivió usted ya de fuera. Lo viví de fuera, pero yo la verdad que, claro, como todo esto coincidió con la época de la pandemia, estábamos tan preocupados con cuándo vamos a poder salir a la calle, qué va a pasar con mi trabajo y tal, que no nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando en nuestro municipio a nivel gobierno local, ¿no? Pero vaya, ha sido una cosa bárbara. Date cuenta que después el Partido Socialista intentó expulsar al que es alcalde ahora mismo de su fila, luego lo volvió a admitir, luego 7 personas que estaban ahí se fueron, siguen siendo concejales, pero bueno, están
como concejales no adscritos y ahora mismo pues han formado un partido político y quieren más presentarse por Arona de, sí, que ha estado aquí a estas elecciones. Quizás ellos te puedan contar mejor que yo los que han vivido, seguro que con pelos y señales, ¿no? Pero yo como una vecina más lo que he percibido es pues algo que me parece surrealista, que me parece de una absoluta falta de respeto a los ciudadanos, porque cuando tú como alcalde de este municipio has sido incapaz de mantener a tu grupo unido, cohesionado y trabajando codo a codo para poder sacar al municipio adelante en uno de los momentos peores que nos ha tocado vivir, como ha sido la pandemia, pues ¿qué vas a esperar? ¿Qué va a hacer con un municipio si no ha sido capaz de mantener a su equipo unido, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando me lo plantearon, pues claro, el hecho de que a mí la política me encanta, junto con esta circunstancia de ver lo mal que está Arona ahora mismo, pues con más ganas que nunca vengo, desde luego que sí. Y no estás sola, la plancha electoral, ¿qué me dice de cómo ha sido la lista? ¿Ha sido complicado? Bueno, pues yo, la verdad que, como decía mi amigo Arturo, el alcalde de San Miguel el otro día, coincido mucho con él en eso, al final lo que yo estoy buscando o en lo que yo me he basado a la hora de contar con las personas que me acompañan en mi equipo es gente que le duele a Arona, igual que a mí. Gente que sea pues, representativa de un barrio o de un sector o de un ámbito en concreto, que, bueno, que sea reivindicativa, que, sea, que esté dispuesta, que tenga capacidad de trabajo y de sacrificio, porque eso lo tienen todos muy claro, que conmigo esto es 300, si llegamos a estar gobernando, que conmigo esto va a ser 365 días al año, 24 horas al día. Y eso de citas previas y de que los concejales no sean accesibles a los ciudadanos, de eso nada es de la China, se lo tengo clarísimo, y todos y cada uno de ellos y ellas lo saben. Que nosotros vamos arriba para estar trabajando al servicio de los ciudadanos y no para estar dando citas previas o esta persona no la quiero atender o que venga dentro de un mes o no dar la cara porque no sé qué decirle. No, nosotros tenemos que estar ahí al servicio de los ciudadanos y los ciudadanos merecen ser atendidos con todo respeto y nada de evitar tener que verlos, ni mucho menos, al contrario. Tenemos que dar la cara, por supuesto. En cualquier municipio el tejido empresarial es súper importantísimo y aquí para autónomos... ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo les pueden ayudar? ¿Cuáles son sus pues propuestas? Pues nuestras propuestas es estar de la mano de ellos. O sea, ¿quién mejor que ellos son? ¿Quién mejor que ellos nos van a hacer saber a nosotros cuáles son las necesidades que ellos tienen y demás? Fíjate que yo antes de hace como un par de años, pues tuve la oportunidad de formarme como dinamizadora comercial y me recorrí todo el comercio local de Arona y estuve hablando con todos y cada uno de ellos. Y al final es que volvemos a lo mismo. Es decir, ya ni siquiera aspiran a que tú les brindes algún tipo de ayuda, que sí, que yo no digo que las haya habido, como las ha habido a cualquier pyme en general, hablo ya de España, ¿no? Con el tema de la crisis, por todos los ayuntamientos comenzaron enseguida a sacar líneas de ayuda para ayudar a todas estas personas, a todos estos pequeños empresarios a poder afrontar pues, la falta de trabajo, es decir, que tener que cerrar sus empresas y quedarse en casa, pero tener que seguir pagando y cotizando y pagando proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, no ha habido. Hay una dinamización comercial, es cierto, ¿no? Pero lo que no puedes es hacer un acto o dos o tres al año, ¿no? Al contrario. Y aparte de eso, también tenemos las zonas comerciales abiertas. No se puede dar la espalda a todas estas personas, a todos estos colectivos. Hay que estar al lado de ellos y escucharlos a ellos. Y en base a lo que tú escuches, pues tú diseñas unas políticas a desarrollar. No llegar ahí vendiendo humo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, solo para conseguir los votos. No, no, no. Tú tienes que respetar a la gente, tú te tienes que sentar con ella, tú tienes que escucharla. Si al final la gente tampoco te va a pedir grandes cosas, ¿no? Me acuerdo que hablábamos con una comerciante el otro día en Las Galletas. Mira, yo lo único que quiero es que me respeten el vado. Que cuando venga el proveedor a descargarme la mercancía no se encuentre con un coche justo ahí enfrente aparcado. Pues mira, yo creo que aquí lo que tienen que poner es, pues no sé, más actividades en la calle para que la gente venga por esta zona, pasee, se acerque y consuma en nuestros comercios. Porque no debemos olvidar una cosa muy importante, que ellos son los principales generadores de empleo en nuestro municipio. Porque es así. Porque si Arona es turismo y pymes, y todos vivimos directa o indirectamente del turismo, entonces son un lado muy importante, por supuesto que sí, el sector del pequeño y mediano empresario en Arona. Y nuestra propuesta en este caso va a ser esa, la de estar muy cerca de ellos, la de escucharlos, atender a sus demandas y codo a codo junto con ellos elaborar unos proyectos que sirvan pues, para ayudarlos a salir adelante y promocionar sus empresas y negocios, desde luego que sí. ¿Y tienen, Clary, algún plan para el puerto de los cristianos? El puerto de los cristianos, sí. A nosotros lo que más nos preocupa en este caso es el enorme colapso que se produce casi a diario con la llegada y salida de los barcos que van a las islas menores y demás, y es algo que está creciendo y demás. Eso va más, claro. A mí claro, no, eso va más. No evidentemente, si nosotros logramos llegar al gobierno, que lo vamos a conseguir,
junto con la compañera Rosa Dávila, que se presenta al Cabildo, y Fernando Clavijo al Gobierno de Canarias, por parte de ellos tengo ya el compromiso absoluto, porque es una de las primeras demandas que yo les planteé a ellos, de sentarnos a estudiar una salida viable. Yo creo que ahí tenemos que sentarnos, hablar con, crear una comisión de expertos y buscar la solución más idónea, sin darle la espalda al pueblo de los cristianos. No debemos olvidarnos de que no podemos dar la espalda al pueblo de los cristianos, que está sufriendo a diario todo ese tránsito constante de vehículos que van y vienen para coger los barcos e ir a las islas menores. Y bueno, y eso está suponiendo un problema muy grave para la convivencia y para los propios vecinos, que es lo que nos trasladan, que esto no puede seguir así, que se colapsa todo, y no solo los cristianos, sino también pues las demás arterias que comunican con los cristianos, y estamos como estamos, y esto cada vez va más. Entonces hay que sentarse, pero ya, como uno de los asuntos más inmediatos que tenemos que abordar si llegamos a estar ahí. Proponía Rosa Dávila en la presentación la creación de una comisión municipal de atención a la diversidad funcional. Esa fui yo. Ah, sí, creo que sí, sí, sí. Entonces esa, yo lo tengo yo mal el sí, dato. Esa fue Clarita. Sí, es una. Esa fue Clarita. Es un órgano que. Es verdad, Clari. Sí, es verdad, yo te cuento. La Comisión Municipal de Atención a la Diversidad Funcional, sí, es una propuesta que partió de nosotros hace ya unos cuantos años. Sí. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, además lo digo porque me tocó defenderla a mí. Yo no me acuerdo si fue. Ay, perdón el micrófono. No, en el año 16 o 17. Qué bueno que nosotros teníamos unas experiencias previas, ¿no? Habíamos trabajado en la elaboración, bueno, Coalición Canaria fue quien puso en marcha la Comisión Municipal de Atención a las Drogodependencias, ¿no? Luego también la Comisión Municipal de Atención a la Seguridad Escolar. Entonces, esa fórmula de trabajar en red yo creo que es muy, muy acertada, y yo notaba cuando estaba en servicios sociales que había muchas familias que tenían hijos e hijas con algún tipo de discapacidad y demás, que muchas veces no sabían dónde acudir, muchas veces en los centros de salud no sabían cómo orientarlo, no existía una guía de recursos, en el centro de salud existía un discurso, en los colegios existía otro, en servicios sociales otro, entonces la gente se sentía muy desorientada, y estamos hablando de situaciones muy delicadas, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor de familias que tienen algún hijo con autismo, personas con retraso intelectual, y así pues un montón de situaciones, ¿no? Entonces yo creía que era una buena idea crear esta comisión, ¿no? En esta comisión, bueno, esta propuesta nosotros la presentamos al Pleno, fue aprobado por todos los grupos políticos, gobernando el Partido Socialista, pero como tantas cosas, cogen el papelito y lo meten en la gaveta. O a lo mejor como viene por parte de Coalición Canaria la propuesta, no se les ocurrió a ellos, así de claro te lo digo, pues para la gavetita también. Y a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque me parecía que era una propuesta positiva, si al final lo que interesa, si todos somos responsables y ejercemos la política con decencia, lo que interesa es sacar los problemas y los asuntos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, esa propuesta se quedó ahí durmiendo en la gaveta, pero yo la he retomado y la he incorporado a mi programa político. Y a través de esta propuesta yo creo que puede ser un antes y un después a la hora de atender la discapacidad y la accesibilidad también en nuestro municipio, porque se va a trabajar en red, porque ahí vamos a estar representantes del ayuntamiento, políticos, técnicos, representantes de la comunidad educativa, las AMPAs, profesores, etcétera, representantes incluso del ámbito de empleo, ¿no? Para que también desde el empleo se cuente con estas personas a la hora de ayudarlos a encontrar una salida profesional, ¿no? No se trata de institucionalizar a estos niños y a estas niñas, sino de ayudarlos a salir adelante, de adaptarnos nosotros a sus necesidades y no ellos a lo que nosotros podamos ofrecerlos, sino de nosotros desarrollar políticas que los ayuden a ellos a incorporarse a una vida laboral, a tener una vida social, a poder participar en el deporte, a poder participar en la cultura, que formen parte también de este municipio como cualquier otra persona, vecino o vecina de Arona. Entonces estoy muy ilusionada con esa propuesta y espero pues estar ahí y poder desarrollarla, la verdad que sí. Bueno, en esta contienda política, en estas elecciones concurren en Arona muchas mujeres como candidatas a la alcaldía. Tenemos afortunadamente. A Daci León, por sí. Más por Arona, sí. A Fátima Lemes, del PP. Correcto. ¿Qué le parece? Pues a mí me parece estupendo. Sí. Yo creo que Arona tiene ganas ya de que la política tenga rostro de mujer. Y te voy a decir más, yo creo que es importante que las mujeres nos incorporemos a la política, pero no siempre en segundo plano, donde no se toman las decisiones o donde tu capacidad de decisión es más restringida. Más restringida, sí. Tú llevas esta área y aquí te mueves, punto y pelota. No, yo creo que tenemos que estar donde se toman las grandes decisiones, porque yo creo que la visión que la mujer puede aportar a la política, y más viniendo del ámbito que yo vengo, es la visión de... Las mujeres tradicionalmente siempre hemos sido, digamos, las organizadoras de todo, ¿no? Y siempre pues, nos ha tocado eso, ¿no? Estar al frente de nuestras casas, atendiendo a nuestros hijos, atendiendo a las personas que estén a nuestro cargo, porque muchas somos hijas de personas dependientes, como me tocó a mí en su día con mi madre, en paz descanse, y también
tenemos derecho a estar, por supuesto, faltaría más, tener nuestro ámbito laboral, privado, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una visión de las cosas un poco más amplia. Y a lo mejor es un poco feminista, bueno, no feminista no, pero un poco puede sonar un poco ñoño, como quien dice, ¿no? Pero creo que podemos traer más corazón a la política. Es decir... A mí no me suena ñoño. Bueno, pero lo pueden decir, ¿no? Pero yo creo que eso está muy bien, porque la visión que una mujer puede aportar es mucho más amplia que la de un hombre. Yo no descarto para nada a los hombres, ni mucho menos, que puedan desempeñar ese papel y tal. Pero creo que las mujeres debemos estar ahí, porque como mínimo se nos tiene que dar la oportunidad. Y como bien has dicho, hay compañeras que van por el Partido Popular, Fátima, o Dacil León por, más por Arona, que yo creo que es algo muy positivo, que yo creo que se nos tiene que oír también, porque nosotros podemos ser reivindicativas en muchos aspectos que tal vez cuando a los hombres les toca decidir no los ven, como puede ser la parte social. Yo creo que las mujeres vamos a apostar más por la parte social o por la parte de educación que a lo mejor lo que puede hacer un hombre, ¿no? Pero porque al final somos las que estamos ahí siempre. Es decir, con las familias, con los problemas, organizando, solucionando y tirando para adelante, ¿no? Y esa capacidad de poder hacer tantas cosas a la vez que tenemos las mujeres, pues yo creo que es algo muy positivo que tiene que llegar, pero ya, a la política. Y por parte de mi partido, se está haciendo una apuesta muy, muy importante por las mujeres. Ahí tenemos a nuestra compañera Rosa Dávila, que también se presenta como... Creo que es la primera candidata que se presenta mujer a la presidencia del Cabildo. Sí, ya estuvo sí, hace unas semanas también. Correcto. La entrevistamos. Sí. Y una mujer aguerrida, una mujer preparada, una mujer que ya tiene una experiencia previa y que, bueno, tiene todo ese lado también social, por decirlo de alguna manera, con el cual es muy sensible. Yo estoy muy gratamente muy sorprendida y muy agradecida por todas las propuestas que ella va a traer a su proyecto, que tienen que ver mucho con la parte social y se parece mucho al proyecto que nosotros también tenemos para Arona. Muy bien, Clari, pues muchísimas gracias. Ay, no me digas, ya se terminó. Se acabó, se fue rápido. Vamos a ver cuánto llevamos. Pues sí, ya llevamos un ratito, ¿no? Ya llevamos un ratito. Muchísimas gracias. Así. Si quieres decir algo a los ciudadanos, no pedir el voto, pues no se puede. No, el voto no si se puede pedir, pero a los ciudadanos. Pero sí los animo a que, por lo menos a mis vecinos y vecinas de Arona, a que se vuelvan a confiar en la política y que no la vean pues como nos las han mostrado estos últimos años, sino como una nueva oportunidad, como algo positivo, como algo que puede traer el cambio y que bueno, y que ahí estamos las mujeres. Clari Pérez, candidata a la alcaldía de Arona por Coalición Canaria. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Cari. Y mucha salud hasta ese día, porque ahora todo se corre, ¿no? Sí. Gracias. Un placer. A ti. Bueno, hacemos una pausa. Hasta ahora. Gracias.